Bueno, chicas, disfrutando un poco de la previa, lo que va a ser la Libertadores. En un ratito ya despega el avión para Brasil. Sí, acá estamos esperando. La verdad es que vamos a llegar, como nos dijeron, como a las 10 de la noche, así va a ser un día largo, mucho viajar. Pero bueno, todo sea para estar allá y disfrutar del viaje y de la Copa. Bueno, y si hablamos de previa, también tenemos que hablar de todos los partidos que disputaron por el torneo local. ¿Cómo se sienten? Bien, contenta porque dejamos partidos difíciles atrás y sí, ganados. Así que nada, ahora tranqui, a disfrutar ahora con la cabeza puesta allá. Los partidos que van a ser también muy difíciles para pasar de ronda y ni hablar de la fase final. Así que nada, ahora metidos allá. El torneo por suerte ya lo dejamos de acá y ya te digo, pasando partidos difíciles. Así que nada, cuando volvamos pensaremos otra vez en el torneo local. Dos cosas a la vez, si es deporte, ¿eh? Eso es difícil, es un poquito. Tirame de pasito, cosita que haga dos cosas a la vez. Bueno. Vos no podés, sí. Ella no puede. Con la pelota de fútbol, tenés la misma actitud con el timón, te vemos muy competitiva. Es muy competitiva. Demasiado, te diría. Pero bien. Nacional de Uruguay, sí. Caracas de Venezuela. Y el San José de no sé qué, de Brasil. De Brasil. Sí, es un nombre muy largo, te digo San José, pero... Bueno, es difícil por el lado de Brasil, pero los otros equipos quizás no. Sí, Caracas, por ahí también es un equipo fuerte. El más débil en la estadística sería Uruguay, pero bueno, creo que los tres van a ser finales. Es lo que tenemos que ponernos en la cabeza de que. Queremos llegar a la final y para eso hay que ganarles a todos. Repasemos un poco las anteriores. En la primera quedamos tercera. Sí. En la segunda quedamos quinta. Nos jugamos la fase final. Y bueno, esperemos que esta estar por lo menos en la final. Mínimo en la final. ¿Se ven bien para la final? Sí. Lo vemos bien, lo vemos enteras todas. Hay dos chicas con el pero ya están recuperadas. Estamos todas enteritas para empezar. Bueno, y hay varias chicas nuevas que van a jugar su primera Libertadores, quizás. Ustedes que por ahí tienen más experiencia, hablaron con ellas, me contaron cómo es. No, las chicas que vinieron también tienen mucha experiencia. Porque no son chicas que debutan en el mundo femenino, son chicas que tienen una trayectoria creo que mucho más grande que nosotras. Así que, nada, la verdad son incorporaciones muy buenas para la competencia, para el equipo. Y esperemos, nada, nos ayuden para poder llegar a la final, que es nuestro gran objetivo.